Bienvenidos a Oye al Chef, una nueva aventura culinaria donde cuatro renombrados chefs. Yo soy Chris Carpenter. Yo soy Aníba. Eño Carota. Y yo soy Sergio Arola. Deberán guiar en las cocinas. ¡Con tus dos manos! A valientes pero inexpertos invitados. Poquito a poco sin dejar de mover. ¡Se sale la manilla! Saca una de cada cosa. De cada cosa, pero ¿de cuál cosa? ¡No, pero vamos! ¡Ah, no puedo! ¡Tarán! ¡Opa! No sé cocinar nada, a mí se me quema el café. Ellos deberán recrear recetas dignas de los mejores restaurantes del mundo. ¿Sigrid? ¡Ah! ¡No quiero hacer nada más! ¿Cómo querés que haga esto? Yo cocino bailando. Baila, hace lo que quiera, pero dale, dale. ¡Cállate el medio güey! En cada capítulo, dos de nuestros chefs se turnarán en las cocinas y formarán duplas con dos famosos invitados. Elegante, elegante, elegante. Que seguirán sus instrucciones al pie de la letra. O no tanto. Me condoré. ¡Por amor de Dios! ¡Está bueno! ¡Pero está bueno lo que has hecho! No, se va a romper. Yo no quiero ni nada. ¿Sabes qué más? Métete tu instructivo por la rájete, no te escucho. No, con eso no, con eso no, con el batidor, con el batidor. Yo pensaba que tenía más manejo con el humo. Pame. ¡Come, nena! Porque aquí, en Hoy al Chef, todo puede pasar. Parece cualquier hueá. ¡Pero que no se te rompa! ¡Se está quemando! ¡Una! ¡Sácame la esa puta papa en el papel! Escuchen a su chef interior y afinen el oído, porque aquí comienza Oye al Chef. Bienvenidos a este nuevo desafío culinario llamado Oye al Chef. En este programa, los mejores chefs de nuestro país formarán equipo con talentosísimos y famosos invitados. Talentosísimos en sus carreras, pero la cocina... No sé si tanto, no estoy tan segura. Pero juntos deberán crear platos dignos, ojo, de los mejores restaurantes del mundo. Suena sencillo, pero la gran dificultad es que nuestros chefs no podrán ni tocar, ni probar, ni oler nada. Ellos estarán desde sus cabinas observando a través de dos monitores y dándole instrucciones a nuestros participantes a través del audífono. Esta noche viviremos nuestro primer gran desafío. Vamos a presentar ya mismo a los dos chefs que debutarán en estas cabinas de Hoy al Chef. Bonjour, hola, ¿cómo está? Me presento, yo soy Yaniva. Hoy día más que nunca es el primer capítulo. Yo quiero realmente un candidato conmigo que me escuche. Que realmente seamos unidos. Hoy día, jugo ganador. Hola, ¿qué tal? Soy Chris Carpentier, cocinero Santiago de Chile. Espero que los cocineros estén a la altura de lo que nos pide Oye al Chef. Y me veo contra mis rivales ahí, cabeza a cabeza. No es nada fácil poder enfrentarse a Jan, a Enio o a Sergi. Bueno, Chris, hace tiempo que no empezamos así como una pelea de cocineros. Veremos quién va a ganar este primer capítulo. Ya conocemos a nuestros chefs y ahora es momento de conocer quién será la exigente jueza que deberá evaluar las preparaciones de esta noche. Yo soy Pamela Fidalgo, soy chef de cocina hace más de 20 años. A la hora de jugar un plato, yo soy muy estricta porque a mí primero la comida me entra por la vista. Espero comer rico. Tengo mucha hambre. Evidentemente, nuestros participantes no la van a tener fácil. Y nuestros chefs tampoco. Ahora vamos a conocer quiénes son nuestros valientes invitados que se atreverán a cocinar hoy en Hoy al Chef. Hola, soy Julián Elfenbein, periodista, conductor en el canal, en Chilevisión, de PH y de Pasapalabra, en sus distintos formatos y cero a la izquierda en cuanto a la cocina. Un desastre, el peor invitado probablemente que pueda venir alguna vez a un programa de cocina. Hola, soy La Fiera, tengo 30 y siempre y estoy muy feliz de estar acá. No tengo anécdota en la cocina porque no cocino mucho, no me gusta. Puede que cuando haya pizza siempre se me pasa porque nunca calculo los 20 minutos, ni los 10, ni los 15, o son 10 minutos, 15, no sé, ni siquiera sé cuánto es. People, como les dije que yo no sabía cocinar, así que miren, voy a hacer un postre de manzana para que se muera lo rico que es. Ahí está, manzana cocida, así de simple. Los cuece usted
ponen agua y canela. Simple. Soy muy, muy, muy malo en la cocina, ¿no? La verdad que todo es anecdótico para mí en la cocina, todo me sale mal. Pero sí soy muy bueno para bar. Listo todo para la cena de los invitados que vienen hoy día. Esto es lo que mejor se hace. Es lo que es. ¡Qué grandes invitados tenemos esta noche! Así que sin más preámbulos, yo quiero recibir en nuestras cocinas de hoy al chef a Pamela Díaz y Julián Elfenbein. ¡Somos secos! ¡Hola, Emilia! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo mejor que ustedes, no me va a tocar cocinar. Estoy muy nervioso. ¿Por qué ella siempre de nuevo acá? Porque no tengo programa, me tienen que utilizar en algo. ¡Pero pide un programa! ¿Cómo están tan nerviosos, en serio, Julián? Estoy muy nervioso porque quiero serte súper honesto. Soy el peor invitado que podrías haber tenido en tu programa. ¿Pero por qué, Julián? Primero, porque se llama Oye al Chef y soy sordo. Y segundo, porque no sé cocinar nada. A mí se me quema el café. Así de simple. A mí me habían dicho que era un experto cocinero. No, se te quema hasta el café. No, la verdad que no. Me Pero ahora que estás soltero debes haber cocinado bien. Por favor. Oh, a ver, que estás riendo. Pero escúchame. Qué horror. Me hace una cosa. ¿Sabes quién iba a venir en realidad? Jean-Philippe, pero no vino, porque no vino Pamela. Qué simpático. No le creas. ¿Estás paroleando? ¿Con quién? ¿Con el Jean-Philippe? Nah, pero ¿cómo voy a estar pololeando? ¿No ves que hay un virus? Pero a ver, ¿esta cuarentena la pasamos solita, Pame, o acompañada? No, con los niños en casa. Con los niños. Mira la buena zafada que se pegó la Pame. Pame, Julián, bien. Antes de comenzar, les cuento las reglas del programa. Primero competirán en una prueba de inicio y quien resulte ganador podrá elegir a su chef para formar equipo. Una vez que tengamos las duplas conformadas, ustedes tendrán que cocinar dos platos. Un plato en 30 minutos y luego otro en 60 minutos. Siempre guiados por su chef a través de un audífono y que les va a estar dando instrucciones desde esas cabinas. ¿Ok? Yeah. Así que se la tienen que jugar al 100% en esta prueba de inicio. No es larga. Pero 60 minutos, por ejemplo, yo echo algo a la olla 60 minutos. Yo no puedo estar 60 minutos, yo no sé. ¿Cómo estar 60 minutos? La buena noticia es que tiene hoy día. Eso no es tan buena noticia. Pero hay guantes, ¿ah? ¿Eh? Ok. ¿Ya? Bueno, y van a tener los chefs que son excelentes guías desde esas cabinas. Les van a estar dando todas las instrucciones impecables ahí en el oído, ¿ok? Ok. ¿Están listos para partir la prueba de inicio? ¿Listo? Sí. Entonces les voy a pedir, por favor, que se saniticen las manos porque vamos a comenzar. El desafío de esta prueba es el siguiente. Quien logre estirar la masa la mayor cantidad posible, gana esta prueba de inicio. Van a tener 5 minutos. La que la tiene más larga. ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! ¿Están preparados? Sí. ¿Listos? Sí. Comienza entonces la prueba de inicio desde ahora, ya. ¡Vamos, Pamela! ¡Vamos, vamos! A Julián se le soltó la perilla. Se supone que debería... ¡Ahí, eso! ¡Ay! ¡Ay! A ver cómo vamos. ¡Ay, ya me dio nervio! Esta. Oye, Julián va como avión, Pame. Tiempo, ¿no? Pero yo no sirvo para venirme de estas cuestiones. ¿Ya lo metiste? Sí. ¡Ay, por qué a mí Julián no me va entra? La mitad ya del proceso, ¿ah? ¿Eh? No entra. Pero no me entra. ¿Pero cómo no entra? Yo creo que me están perjudicando para que pierda. Si se corta, a ¿qué ver, hago? Tienes que volver a empezar. Vuelve con tus manitos a voltarla y la meten de nuevo. Ya pasó 1 minuto, chicos. Vamos, vamos. ¿Cómo se hace? Ayúdame. ¡Ah! ¡Se sale esto! ¡Se sale la manilla! ¡Tu máquina es mejor que la mía! La Pamela va como avión, Julián. Dale. ¡Soy seca! Buena, Pame. A ver, Julián, ¿cómo? Ah, pero Julián también va bien. Pero si no es la más ancha, es la más larga. ¿Y si la meto de nuevo? Oye, ¿qué pasa? ¿Se puede cortar? Sí, ¿se puede cortar? Todas las veces que sea necesaria. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 1 minuto solamente. Me puede cortar, pues ahí pierdo. Sí, sí. Julián, qué idiota, no le entra en la máquina. Últimos 10 segundos. No, 10, no, no, para. 9, 8, 7, 6, gané. 5, gané. 4, gané. 10, 2, soy seca. 1 y se acabó el tiempo. Listo, gané. Pero para, si es bueno, ahora voy a proceder a medir qué masa. Es la más larga. 113 centímetros la de la Pame. No, pues mira, Juliano. Pero Julián. Vale, po. Y además eso no es un lulero, esa es la pimienta. Pero si no vale así.
gaviota. La de Julián mide de largo 94 centímetros. A ver si podemos sumar. No es poco. No es poco, cabrón. ¡Qué idiota! Gané. Maravilloso, Julián, te felicito. Pero la ganadora de la prueba de inicio es Pamela. Eso significa, Pamela, que vas a poder elegir a qué chef vas a tener en tu oído, que te va a estar dando las instrucciones. Como ya tenemos ganadora de esta prueba de inicio, yo quiero recibir en nuestras cocinas de hoy al chef a Chris Carpentier y ya iba. ¡Aplauso! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! Me genera tanto placer verlo. ¿Cómo estás, Chris? ¿Todo bien? ¿Todo feliz? ¿Todo contento? ¿Todo bien? A la expectativa. Súper bien, súper bien. Oye, con ganas de cocinar. Ya que están, un honor. Yo, bueno, quiero cederle entonces el lugar, así que mucha suerte. Que le vaya bien. No, por favor, ingresa. Pueden partir cocinando. ¿Cómo ven a sus cocineros de hoy? Parto contigo, Jan. Bueno, primero que todo, los dos son padres. Entonces, seguramente en su vida tuvieron que cocinar para su familia, para sus niños. Y cuando uno cocina para su niño, le pone todo el amor, ¿no? ¿Cierto? ¿Hay nuggets? Sabía. La podemos hacer junto también, ¿no? Podríamos hacer un nuggets hoy día. Pero eso es para partir, pero obvio que voy a ser exigente. Lo mío es la repostería, yo soy la parte dulce es como el mi fuerte. ¿Eh? Ah, bueno, mucha. ¿Y tú, Pamela? ¿Eres más dulce o más salada? Es que para los dulces me gusta como todo de leche. ¿Y salado? ¿Te gusta más picante? Odio el picante, me carga. No. ¿Me carga lo picante? No lo soporto. O sea, los picantes, no. No, bueno. Bueno, depende. No, pero en general no me gusta mucho cocinar si yo vine aquí porque voy a aprender. Ya. Ya. Bueno, Jan, Chris, yo les quiero contar que la ganadora de la prueba de inicio es Pamela. Seca. Así que ella va a poder elegir a cuál de ustedes dos quiere tener en su oído. Pamela, frente a ti tienes el delantal azul. En caso de elegir al chef del equipo rojo, deberás cambiarte de mesón. Pamela, ¿ya tienes la decisión? Sí, a Cris. Ah, de una, listo. Sí, al tiro. Cris, entonces. Vamos, Pamela. Eso significa, bueno, entonces, Pamela, que tú estás con Jan. Mira, yo feliz con Jan y Von. El único problema es que yo soy sordo y este no se le entiende más o menos. Entonces, ¿esto va a ser? Se juntó el francés con el sordo. No sé cómo lo vamos a hacer, pero bueno. Algo va a salir de acá en esta cocina. Eso es el desafío muy interesante y te aseguro que a partir de ahora juntos hacemos uno. ¿Qué dijo? ¿Cómo? Dale. ¿Cómo dice que dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo dice que dijo? ¿Anticucho? Así. Sí. Ya. Me pongo la... Sí, saca Salito, tu chaqueta porque vamos a sudar. Moana, tú vas a sudar. No. Que se la ponga, Pero Julián no se supone que estaba ya a dieta. Acá hay que concentrarse, mantener el orden, la calma. Ay, aparte que odio que me manden. Moverse rápido. No, esto va a ser tremendo entonces, Odio que me manden. Bueno, vamos a tener que domar a esa fiera que lleva dentro, sí, Pamela. Vamos bien con todo. Espero que Pamela Díaz hoy tenga ganas y me haga caso, que es una fiera. Jan, Chris, les tengo que pedir por favor que pasen a sus cabinas. Jan, no haga trampa. Confía en ti. Vamos al bar. Hoy día eres el mejor. Como todos los días. Y tus hijos te van a mirar. Entonces no la voy a ir. Vamos, suerte. Julián, yo sé que es un padre de familia, tiene 3 hijos, entonces supongo que debe saber cocinar algo. Entonces no crea que sea tan pavo dentro de la cocina, no creo. Pero todo puede pasar. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Es que sacas el guante? Voy a cocinar. No la voy a... ¿Y por qué tenés prendido el fuego? Porque tengo frío. Vamos, Chris, Jan, por favor, pasen a sus cabinas y que la sazón los acompañe. Éxito. Cualquier cosa te llamo. Pame, ¿me oye? Sí, te escucho. Listo, póngase delantal entonces. Ya, Julian, ¿estás conmigo? Sí, te escucho. Ok, anticucho. Te escucho, ya. Me voy a poner mi delantal ahora con mi micrófono. Sí, por favor. Tienes que poner 10-4, te escucho. ¡Listo! ¡Hey! ¡Bien!
Pame, Julián. Les quiero recordar que sus chefs los van a estar mirando a través de unos monitores y les van a estar dando instrucciones a través de un audífono, ¿ok? Muy bien. Ustedes serán su nariz, sus ojos y sus manos. Pero los chefs, ¿por qué están haciendo? Porque tenéis dos chefs de ese nivel y están, no hacen nada, no van a hacer nada. O sea, créeme que van nosotros, a hacer. O sea, ¿para qué los contratan? Esa pregunta a un computador. ¿Por qué no están en la casa y llaman desde allá? O sea, absurdo esto. Vamos a ver lo que dices después, Julián. Te quiero ver. Bueno, les quiero pedir por favor que se saniticen las manos nuevamente. Pamela, Julián, por favor, los invito a acercarse. No. Emilia, por favor. Les presento el domo. El domo. Acá dentro de este domo se encuentran los ingredientes claves con los que ustedes van a tener que cocinar el día de hoy. Ya. Y el desafío es hacer un plato clásico. Ay, no me gusta. Pero Jan y Chris van a poder darle su propia interpretación. Un plato clásico, los dos mismos. Claro, pero siempre respetando la receta inicial. Vamos a abrir el domo entonces para ver qué ingredientes hay. Acérquense, por favor, pueden acercarse. Julián, ¿ya? Pame. ¡Tarán! ¡Carga la lengua! ¡Acá no me gusta! ¿Qué es eso? Una, no. La Pamela la cachó. No. Es una lengua y ¿qué piensas tú que es eso? Y orejas de chancho. Jan, ¿qué es esto? Tiene frente a ti un huevo de avestruz, una oreja de chancho, una lengua de vacuno, una fruta. Todo sirve, Julián, en la cocina. Pame, ¿hayas visto un huevo así? Jamás pensé que... No, ¡mira, agarra! ¡Agarra! ¡Ya, por favor! ¡Es de la avestruz! ¡No me hagan esto! ¡No me rompen los huevos! ¡No me rompen! ¡No me rompen los huevos! Perdón, disculpa, ¿qué tiene este huevo adentro? ¡Huevo, po! ¡Eso! ¿Pero cómo? Yo les voy a ir explicando todo, pero es que se me están adelantando. Pero es que no puedo creer que tenga mucho. ¿Cuántos huevos hay adentro? Para el primer plato, que ustedes van a tener que preparar en 30 minutos, van a tener que hacer un clásico omelette. Porque este omelette van a tener que prepararlo con este huevo de avestruz. Ya. Muy simple. Me imagino que lo comí alguna vez. Pame, avíspate. ¿Ok? Pame, te sacó los. No. Róbale un huevo, Pamela. ¿Pero por qué está sacando eso? Porque me adelanté. Les cuento, para el segundo plato tenemos una exquisita y deliciosa lengua de vacuno. Es libre, así que sus chefs lo van a decidir. Broma. No, cuando Emilia dice porque iban a preparar lengua, pensé que era broma. Dije, uy, ay, ay, eso sí que no le va a gustar a Julián. Además de tener que cocinar esta lengua de vacuno, ustedes van a tener que utilizar un ingrediente sorpresa. Permiso, no, Pame. No, permiso, no, Neguita. Está ahí en la campana. Voy a... ¿Qué es esto? No, pero en serio. No. Vamos a levantar la campana. Permiso, Pame. Se me rompió el huevo. El ingrediente sorpresa con el que van a tener que utilizar esta preparación con la lengua de vacuno es... Ay, no me gusta el cochayuyo. ¡El cochayuyo! Pero tú caché que el cochayuyo hay que hidratarlo. ¿Hay remojado el cochayuyo? Nunca he remojado el cochayuyo. Julián, tú sí... No, a mí yo tengo problemas con la lengua, te quiero decir, o sea... Pero el cochayuyo tú sabes remojarlo y todo eso. No, yo te remojo el cochayuyo, pero sí... ¿Y la lengua también? La lengua no, hay que remojarla ya, en la verdad. Pero sí me complica la lengua a mí, el tema animal, yo... Pero bueno, voy a hacer el esfuerzo por usted. Ponte los guantes, pues, negra. Y además te voy a ceder la lengua más grande para ti, Pamela. ¿Preparados? Sí. El tiempo corre desde ahora ya. ¡Ah! ¡Me quitaste la lengua! ¡Es mía esta! ¡Pero no puede! ¡Pero si busqué la más chica! No, hay otra, mira. ¿La dónde? ¿Esta? Esta es más chica. ¿Esta? Sí, ya, dale. ¿Y qué hago? ¿A dónde voy? Ya, después, vamos. Con... ¿La sandía la llevo o no? No. Saca el coche, Yuyo. Ya, uno nomás. Uno nomás. Ya. Listo. ¿Qué más hay? Dime qué más hay dentro del... Anda contándome. ¿Cómo se llama esta cuestión? Nabo, no, ese no te sirve. Sácate el pimentón rojo. Pero es que te saco el pimentón rojo. El pimentón amarillo. Ya. ¿Qué más hay? ¿Qué es esto? Sácala, es un tipo de champiñón. Sácalo. Okay. ¿Qué más veí?
Anda con coliflor, ese, aloe vera. No. Es zapallo italiano. Saca el zapallito. No, no. Peyote, no. Eso es aloe vera. Tomate. No hay, eso. No hay. Listo, mételo todo dentro ahí. Ya, con eso yo creo que tenemos. Cuero. Sacaste. Cebolla, limones. Limones, sí. Limones, zanahoria. Sí. Ya, con eso tenemos. No hay cebolla. Cebollín. Está al otro lado, así que tranquila. Cebollín, no, ya, eso, más zanahoria. Fácil. Zanahoria. Zanahoria. ¿Qué más? Eco, saca cebolla, vamos a hacer carro, un caldo. Entonces, el puero ya también. Ya listo, vámonos de vuelta. ¿Este el puero? Eso. No, ¿cuál? Pero igual sirve, adentro. ¿Hay jengibre? Jengibre, este es un jengibre. ¡Ay, mi guante, idiota! Sí, jengibre también. ¡Que te vuelva el guante! ¡Bloqueala, bloqueala! ¡No me saqué mi cuestión! Ya, vamos. Busca una olla a presión, déjalo, deja el domo. ¿Limón? No, 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 listo, deja el domo, deja. Empieza con una olla, olla a presión, atrás tuyo, la veo en, un, en una estantería. Acá, acá tengo. No, no, estantería, Julián, estantería, el otro lado, al lado del horno. ¿Cuál? ¿A dónde? Una olla a presión. ¿A dónde viste la olla? Ahí. ¿Acá? ¿Ya? No, 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 una olla que tiene una tapa negra. Sí, te estoy buscando. ¿Y ahora qué hago? Ah, la olla a presión. ¿Cuál es una olla a presión? La olla a presión. Está a tu mano derecha. A tu mano derecha, a tu mano derecha. Derecha. Tengo problemas derecha. Con la mano derecha izquierda, hombre. Ahí, derecho, ahora derecho. ¿Para dónde voy? Para atrás. ¿Dónde tenés? Para dónde está de, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás. Ahí. Sigue derecho, sigue derecho. No, pues negra, ¿cómo está el refrigerador? Atrás tuyo. Marcha atrás, a tu Michael Jackson. Para atrás, para atrás. Odio que me manden. Entonces tengo un tema de que cuando me dan como instrucciones, yo en general pesco lo que quiero pescar nomás, pues no todo. Sigue, 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 sigue. Acá. Sigue, avanza un poquito más. Ahí, ahí. No hay ninguna olla. Sí. ¿Dónde hay una olla? Está detrás de todos los frascos. Ay, pero está escondida, hombre. Saca los frascos primero, que se te van a caer todos los frascos. Espérate, espérate, espérate. Lo que más le cuesta a Pamela, yo creo que es mantenerse concentrada. Ella misma me dijo que era dispersa. Así que vamos a ver si esa dispersión la logra controlar. Sí, un desastre. Puta, pues Juliana, soy mala onda. Después de los cuchillos, después de los cuchillos, a la pared hay una estantería. Aquí está, oui. Oui, 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 oui. Ahora. Ábrela. ¿Cómo se abre? Ah, busca eso. Ay, ya. Ya, ¿cuánta me agua? La, ¿cuánta? Me, la mitad de agua. ¿Ves? Hay una marca. Máximo, mínimo. Pon tu lengua adentro. ¿Cuánta agua? ¿La mitad? Ya, sí, la mitad. Dale, dale. Obvio, decidí partir por la lengua, porque la lengua se demora más o menos una hora, algo. Entonces, sí, teníamos que partir lo más pronto posible antes de hacer el omelette, si queríamos terminar con el segundo plato también. ¿Y ahora qué hago? Listo. Me tiene nerviosa esta cuestión. Tranquila, anda, anda al, al refri. Al refri. En la puerta del refri hay unos caldos. Muéstrame los caldos. Está el más oscuro. Este. El más oscurito, huélelo. ¿Huele a carne? Tenéis la weá por la, en la cara, pues pame. Tenéis la máscara. Echa la parrilla. ¿Cómo así no huelo, la idiota? Espérate. Ahí. ¿Huele a carne? No siento nada. Prueba, prueba con una no, cucharita. Nunca voy a probar, no. Atrás, mira, atrás tuyo hay una cucharita. Ahí. ¿Sí? No cabe. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? La mitad, la mitad. Listo. Ya. Ya, ponme la lengua. ¿Entera? Sí. ¿Le saco algo? Toda así. Tira la lengua adentro, de la olla. ¿No la corto nada? Nada, tal cual. ¿Tengo que echarle agua? Ahora, échala ahí adentro. Listo. El caldo. ¿Cuál estoy todo? El más oscurito. Ya y listo. El otro debe ser vino, me tinca, ¿no? No. Ah, sí, puede ser. Espérate, espérate el vino primero, entonces. Si es vino... Voy a tomármelo. Ah, no. Sí. Y si no. La, pongo la tapa. Sal. No, 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 no. Sal. ¿Para dónde salgo? Atrás tuyo. En tu totó, ahí, ahí. ¿Cuánto? Póngale con ganas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero 8, adentro, pues, Pame, 9. Adentro, que te caiga adentro. Sí, 14, 15, 16. Ya te he hecho 10, no importa. Vamos, ay, pimienta. Vamos. Ay, con Pamela me estoy sintiendo un poquitín toque frustrado, porque no me hace caso. Ella vive un mundo paralelo, ella ve y hace, le digo, 12 vueltas, 10 vueltas del pimentero.
Ella me dice 16. Adentro hay una rayita que dice Max. Mira, fíjate. ¿A dónde? Adentro de la olla hay una rayita que mide hasta dónde hay que cargar. Estoy buscándola. Está en la muralla, en las paredes, adentro. ¿En qué pared? Pero no, pues Pame, en las paredes de la olla. Adentro de la olla. Ah, dice mínimo, máximo. Ya. ¿A dónde está el agua? ¿Hasta dónde llega el agua más o menos? Un poco menos del mínimo. No, pues tiene que estar un poco menos del máximo. Abre el refri. ¿Hay otro caldo? No hay más caldo, se acabó. ¿Al frente tuyo hay, po? ¿A dónde? Hay otro este. De esos. Ese. ¿Qué es lo que es? Agua. Puta. No sé, es como igual rico. Pero... ¡Ay, era vinagre! ¡No! ¿No era vinagre? Era vinagre. ¿Es verdad? No, no, te estoy mintiendo. Era vinagre, pero con un sabor raro, pero igual se ve rico. ¡Uy! ¡Ajo, ajo! ¿En polvo o entero? No, entero. ¿Este? Sí, le das dos dientes. Ya, espérame. Y va, levanta el pantalón que se te ve la raja. ¿Cómo que se me ve la raja? ¿Cuál cuchillo? ¿Cualquiera? Cualquiera, el grande, el chico, dale. Ya. Próxima vez, Julián, un cinturón, por favor, un cinturón. Unos tendedores, no sé cómo se llama, y amárrate bien. Porque no, parece que va a ser azulejos en el estudio, hombre. ¡Tu pantalón se te ve la raja, hombre! ¿Qué tiene que ver que se me vea la raja? ¡Se estoy cocinando! ¡Vamos, Julián, vamos! Clavo de olor, ¿sabe lo que es? Clavo oxidado, lo has tomado, ¿no? Sí, pero hay un, en un trago, en un copete. Sí, el clavo de olor, que parece un clavo. Busca en lo pocillo y lo pones dentro tu cebolla. Lo pincha dentro espérate, de la cebolla. Espérame, Jan. Sí, ya lo tienes, Julián. Vamos, ya, listo, muy bien. ¿Qué hago? Me pincha clavo de olor. ¿Pero cuál es? ¿Cómo es? Es un clavo. ¿Qué hago? ¿A dónde está la especia? Abajo el repollo. ¿Ya? Te fuiste para allá, te pasaste. ¿Aquí hay un repollo? Al otro lado. Ah, pero dime, por favor. Abajo la alcachofa. ¿Acá? Ahí, los tarros blancos, huérelo. Puta, pero hay 400 tarros. Clavo de olor, dame un clavo de olor. ¿Qué sé yo que es un clavo de olor? ¿Tenés un clavo de olor? Toma, ese clavo de olor. ¿Ese clavo de olor? No, no es clavo de olor. No la escuchas, te va a engañar. Pero... Te están apagando los fuegos, te están apagando. Prende el fuego. ¿Cuál es el clavo de olor? ¡Estáis separados, weón! Ya, tenemos que hacer el omelette. Ya, limpie. Básicamente voy a tratar de mantenerme lo más clásico posible con la receta de omelette para no marearla a ella, hacer un relleno livianito para que la vuelta no sea tan complicada y tratar de presentarlo de la manera más linda posible. Yo sé que el omelette con tanto huevo puede ser un poco pesado, entonces decidí tener una receta que mezcla muchas verduras con el tomate, el champiñón, el cebollín, para dar un corte un poco a la pesadez que puede ser comer tanto huevo. Ya, ahora búscame un bol. ¿Un bol? Grande, un bol grande. Tenemos que romper el huevo. ¿Alguien? ¿Un bol? No, pero un bol abajo del mueble, un bol de vidrio. ¿Cuál? ¡Chuta, el hombre que tengo aquí! ¿Cuál bol? ¡Un bol de vidrio! ¡Pero no hay, po, weón! ¡Adentro lo mueble! ¡Chuta, alguien con una cinturón no puedo ver más! ¿Qué tiene un bol? ¡No quiero ver más tu raja! ¡Ahí está! ¡Bien! Ya, agarra el huevo. ¡Chuta, ya! Y mételo dentro de un bowl. Detrás tuyo hay bowl, abajo. Atrás tuyo, abajo. ¡Acá! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mete el huevo adentro! ¡Del más grande! ¡Del bowl más grande! ¡Rómpeme el huevo adentro! ¿Así? ¡Un cuchillo! Un martillo, busca un martillo, un ¿martillo? Cuchillo, sí. Yo lo pensaba partir así como uno parte un huevo, digo, un huevo así, uno le pega como en el borde y se abre. ¿Dónde hay martillo? ¿Dónde hay un martillo? Pregunta, ¿quién tiene un martillo? ¿Dónde hay un martillo? ¿Un martillo? ¿Alguien tiene un martillo? Cuando Jan me dice, agarra el martillo y clavo, yo dije, este está loco. ¿Tenía un martillo? Ahí está, permiso. Préstame el martillo. Sácalo del bolsillo. Dale, vamos. ¡Vamos! ¡Wey! Ahí me di cuenta que Julián es alguien bien acelerado. Su gesto era muy así, paf, 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 brusco. Dije, no, la cocina es todo el contrario. Poquito. Nada. ¡Listo!
Por la parte de atrás, con el cuchillo. ¿Así? Despacito, sí, pero por la parte de atrás un cuchillo, más fácil. Entonces saca la cáscara entera. No, no, saca la entera del bol. Y ahí, eso. Muy bien. ¿La clara también? Agrégala, pero sin la cáscara, por supuesto. Cuidado. Ya, listo. Ahora a batir sal, pimienta, cibulet, perejil. Saca una tabla. Ya tienes tu tabla en el refri. Al huevo, pégale el huevo, despacito. A ver si se puede romper. Ay, me dañé. Con la parte de atrás del cuchillo. ¿Y si me sale una avestruz? Ah, ¿te imagináis? Dale vuelta adentro. No, pues espérame, tengo que sacar esta cosita de acá. Abajo te quedó otra gigante. No se nota, da lo mismo. No, porque vamos a tener que hacer un omelette. ¡Cállate el medio huevo! ¿Batiste bien los huevos? No. ¿Se ve separada la clara de la yema? No, pero es que está súper difícil porque sabes que son huevos gigantes. Son como 24 huevos de los que... Sí, de vos, pero me da como cosita. Es lo mismo, es exactamente igual, que no te dé cosita. Y ahí se está saliendo la yema. ¿Por qué batí así? Soy como una máquina. Una enferma. Pícame la cibulet. ¿Saco el elástico? Sí, saca la parte blanca, corta la parte blanca que no sirve y la botas. Eso. Ya. Ahora pícame eso, como quieres. Chiquitito y lo echa a los huevos. Muy bien. Muy bien. Cuidado los dedos, no te rompes los dedos, por favor. Ya, pues corta. ¿Pero qué está haciendo? No escucho. Julián, no escucho nada si así esa cuestión. Ya, ¿y ahora? Con gana. ¿Tanto aceite? ¡Listo! ¡Listo! ¿Pero por qué te enojáis? Porque no me oís, po. Ya, ahora perejil. Eso, lo mismo con el perejil. Adentro del refri, ahí, mira, hay jamón. ¿Tan buena? Hay jamón. ¿Veis el jamón o no? ¿Qué te estáis comiendo? ¿Qué hiciste? Bueno, se me olvida esta weá. Estaba comiéndomela así. Dale, que nos quedan 15 minutos. Ah, apa, y ok, ¿qué hago? Métele. Revuélvelo y echa la mitad. Despacito. Puta, pero ¿qué asquerosidad tenés? Ya, dale. La mitad revolviendo a la... ahí. La mitad, vamos, adentro. Ya. Otro poquito. Listo. Listo. ¿Cómo te quedó ahí? Lindo. Ya. Lleva tu tabla a la sartén y lo botas dentro. Eso. Ahora el cebollín. Muy bien. Tiene la actitud. Le voy a poner un poquito de jamón. ¿Picado? Picado. ¿O entero así? Sí. Y un poquito de queso, ¿te parece? Ya, ¿pero qué hago? Déjalo ahora despacito que se cocine. Ya, ¿y qué pico? ¿El jamón y el queso? Pero anda sacando los bordes, que los bordes no se te vayan pegando, ¿ya? Ah, igual es un leseo, porque es tremenda cuestión, po. Por eso, po, si no, nada es fácil. Vamos, vamos, somos team. Pica un poquito de jamón. ¿Un poquito o los cuatro? Dale los cuatro con confianza. Córtame un poco el jamón en lámina chica, en lámina chica. ¿Más chiquitito o está bien? Está bien, está bien. Bien, se ve bonito. ¡Ay, ay, ay! Ya, muéstramelo. Ven aquí. Ya, bien, pero más salteado y más hierbas, lo que tiene más. Ya picado. Más. Oye, no seas pillo, po. ¿Se te está pegando, no? Sí, ya está perfecto, está listo. Ya, empieza a envolverlo como un panqueque. No se puede. ¿Por qué? Porque no un panqueque, pues me cuesta, porque se va a derretir, po. ¿Cómo se va a derretir? Se va a... Ay, que no sé cómo hacerlo con... Pame. ¿Qué? Ponme atención. Lo que más me cuesta que acá Pamela es caso. No me quiere hacer caso. Ella le pone de su propia impronta. Ponme atención. Toma un ladito y empieza el lado de donde está el mango. Empieza a subirlo de a poco. El del mango. ¿Así? Así. Pero por gravedad, desde el mango, que te va a salir más fácil. Ay, me carga esto. Eso. Pero se va a romper. Despacito. No sé hacerlo. Tómala ahí, da la vuelta, barría. ¿Cómo? Como lo estabas haciendo, fantástico. Es que cuesta mucho.
¿Por qué cuesta tanto? Porque todavía no está seco, ¿cachai? Entonces está... ponle una tapa y ponle no, el mínimo. Pero es que este lado sí, pues lo hace. El lado que sí, ya, el lado que sí, entonces. Y soy súper dispersa, pero súper. Entonces él me habla, pero ¿por qué vais para allá? ¿Qué, ¿por qué lo otro? ¿Qué, ¿por qué lo otro? Entonces ya, eso ya me tenía como me enferma. Puta. Ahí está. ¡Ah! ¡Concha la lora que me va a romper! Ahí, ahí, vamos. Despacito. Sigue, 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 sigue. Ay, pero es más incómodo. Bien, vais bien, vais bien, vamos. ¡Eso! ¡Fantástico! ¡Eso! ¡Eso! ¡No se te vaya a caer! No, no exclame así la princesa. Perdón, perdón, está perdón. Todo, perdón, está perdón. Todo, está todos los niños mirándote. Ya, está listo, se pegó, mira. Déjala ahí a fuego lento. Ya. Y después le doy la vuelta. Apágala, apágala. Y ponle una tapa grande. Otra, o tápala con otra olla. Esa. Y déjala ahí, despacito. Ok. Busca el rallador de queso y vas a rallar. ¿Rallador de queso? Sí, rallador de queso. ¿Rallador de queso? ¿Cuál es? Acá. Uno triangular, sí. ¿Este? No, eso es la mandolina. ¿Vale? Vamos, Julián. Pero, ¿cómo en tu casa el mismo que tiene forma de pirámide? ¿Este? No, rallador de queso, hombre. De verdad, tuvo un momento muy difícil para mí donde casi tenía la mano en la puerta de mi jaula, de mi cabina, diciendo, ¿qué hago? ¿Voy y mando toda la chucha? ¿O le vengo a ayudar? Porque no entendemos por qué no lo logra. ¿Este? Sí, también sirve. ¡Listo! Déjala ahí despacito, ¿ya? ¡Cumbia, nena! ¡Ya! ¡Ordena tu mesón! ¡Cumbia, nena! ¡Dale, mojumbia! ¡Cumbia, nena! ¡Ya! ¡Pame! ¡Deja el sartén tranquilo! ¡Deja de huevear! ¡Pame! ¡Dale! ¡Pame! ¡Negra! ¡Es tú! ¡Negra! ¡Atención! Voy, perdón. ¡Vamos! Ya, podía agarrar con una... ¡Cuidado con la... ¡Se me va a caer todo! ¡Ay! 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 Pamela. Perdón, 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 perdón. Pamela, 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 atención. Pame, se te va a caer el plato. Bate, bate, bate. No, pero batir. Batir en serio, Julián. Bate, ahí, bate. Ahí, ahí. No, bate, pega. ¿Cómo pega? Tienes que batir, 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 ¿qué estoy batir. Haciendo, batiendo? No. Pamela, Julián, ya llevan 20 minutos de cocina. Batir, batir, batir. Eso, mira el sonido, eso, el sonido envuelve, perfecto. Envuelve. Ya vamos, a la sartén todo. Está derretido, full, eso. Ahora saca una espátula. Pusimos todo el huevo, no la mitad, no el tres cuartos, pusimos el huevo entero de avestruz a cocinar como omelette. ¡Se te va a caer el plato! ¡Mira su omelette! ¡Me está copiando! ¡Me está copiando! ¡Pame! ¡Una ordinaria es que... ¡Pame, con cuidado! Agarra con la otra espátula y llévalo... ¿Ya? Al plato. Ya, ahora mueve el omelette de afuera hacia adentro. Esto es imposible. Ya, entonces mira, pon arriba el plato. Sí, sí, vaya a poder, vaya a poder, vamos. Espérate, ¿y si por qué no lo doy vuelta así? ¡Eso! Pon el plato arriba. No. Mira. Usa la tapa entonces, usa la tapa, la tapa, la tapa. Ah, la tapa. La tapa, como una tortilla. Listo. Y ahora da la vuelta. Uno. No la vaya, no vaya a meter, no la vaya a... Julián, ¿me ayudáis? No, 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 tú con lo tuyo. Agarra esta cuestión y yo doy vuelta no a la meleta. No tapo como ella. Dale, vamos. Porque es muy pesado, pues no me lo voy a poder. Un cámara, un cámara, un cámara, un camarógrafo. ¿Por qué tapaste? No se tapa. No, no se tapa. Es un truco no, para... No, pero chef, no lo tapamos, por favor. Pame, agarra un cámara, un productor, alguien, un asistente. ¿Me podía ayudar Gino? Ya, pues Gino. Gino, ven a ayudarme. Agárralo, agárralo. Se me va a caer esto. Agárralo de Gino, una ven. Mesa. El sartén era muy pesado, entonces cuando tengo que dar vuelta al omelette, en un momento tiene que ayudarme a alguien. Por supuesto, Julián no lo iba a hacer. Es obvio, soy un egoísta. Entonces me sentía sola y ¿a quién me ayudar? Era obviamente el camarógrafo, estaban con las cámaras. Lógico que me ayudara estaba Gino. Tráelo, tráelo, tráelo. Ya, dale. Ya. Yo tengo que dar vuelta a esta hueá, ¿cachai? ¿No? Espérate, déjame correrla para acá. Dale. Ya, no me vaya a cagar, no me vaya a cagar. No me la puedo. Ya, dale, dale, dale. Ya, yo doy, tú lo dais vuelta y yo lo agarro, ¿cachai? Que tengo que dar la vuelta. Ya. Y tiene que caerme aquí. Eso, que ponga la tapa. Uno, dile. Dale. Ya, los dos juntos. Uno, uno dos, tres. Dos, rápido. Vale, dale. Suéltala,
suéltalo. ¡Eh! ¡Ah! ¡Toma! ¡Eso! Igual se zafó, porque la hora que lo bota al suelo, ¿sabes cómo? Me estuvo arriba de él. A ver, se te va a caer, no cantís victoria. Con cuidadito, bájala. ¿Qué estáis haciendo? Poniéndolo en el plato, vos. Ya, arrástrala, arrástrala. Con la mano. Ahí. No. Ya, mírame. Cállate. Tráela para acá rápido. Sácala y tráela para acá. La vas a doblar en tres, va a ser tres pliegues. Me asusto doblarlo porque se puede quebrar porque está muy líquido. Ya, tápala un segundo para guardar el calor. Una tapa grande. Ya, tapa, vamos a guardar. Empieza a calentar el tomate en la otra olla. ¿Y ahora? El tajito primero. Chiquitito, como si fuera un lápiz, como si fuera un lápiz. ¿Ya? Eso. Ábrelo un poquito ese tajito. Ya. Eso. Y ahí ponle el perejil, el cilantro picado de lado a lado. ¿De cuánto hiciste de largo ese tajo? No te lo comáis, pues, si tenéis la máscara. ¿Cómo está el omelette? Ya, mejor. ¿Qué hago? Empezá, si puedes, empezar a doblarla. ¿Y cómo hago para que no se corte? No se va a ver porque se va a quedar abajo. No, pero no la rompes, ¿eh? Tienes que doblarla. ¿Cómo lo hago? Dobla poco a poco, dóblala un pelín, ahí, de un lado. Eso, eso. ¿Ya? Ya. Ahora lo haces del otro lado, hacia el centro, eso. Eso. Listo. Ahora métele sal y pimienta arriba, listo. ¿Por qué así? Ahí nomás, pues, Pame, no le pongáis más. ¿Y ahora? Pimienta desde arriba, desde arriba, desde arriba. Artística, artística, artística. Ponle arte, talento. Ya, ahí quedó lindo. ¿Y sal? Ya le eché, po. ¿No le echaste sal? A ver. No, pues te la salta ya. No, te morí. Si quieres, le da vuelta sobre la tapa y de la tapa la pasamos al plato. Es muy pesada. Pero ya lo puedes, hombre. ¡De golpe, de golpe! ¿Cómo querés que haga esto? ¡Ah! No, de verdad, la sufrí mucho con el dar la vuelta al omelette. De verdad, dije, es todo o nada. Es ahora o nunca. Nos vamos a la o logramos algo. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Eso! ¿Ya? Ya, ahora saca la sartén. Cuidado. ¡Se le va a caer! Eso te pasó por egoísta, porque yo te dije que me hicieras la misma cuestión. Soportable. ¿Cómo está? Bien. Ya, ahora con tu paño, pon tu paño encima del omelette, pon tu paño encima del omelette, ya, y con tu dedo arma un rollito. Eso, arma un rollito bonito. ¿Le querías hacer algún tipo de decoración o te gusta así? ¿Qué le puedo poner? Fíjate que quedó como medio fome, ¿o no? ¿Le querías poner unos trocitos de pimentón rojo? Ya, para darle color. Pero no tengo pimentón rojo. Sácale a Julián un rojo, sácale a Julián. Pamela, Julián, quedan los últimos 5 minutos. Después, con un cuchillo me hace una cicatriz. Eso, la moldea, como un brazo reina. Exactamente, es que esa es mi especialidad, el brazo reina. Ya, a una crucecita, arriba. ¿Cómo? Arriba del omelette, ponla. ¿Así, tan fea? No, pues más chiquitita. Eso, ponle talento, estética. Eso. ¿Pero cómo voy a hacer una cruz? Así, pues mira, un palito. Eso, eso. Te da altura, te da color, te da técnica, te da decoración. No tiene una gracia, po. ¿Cómo no tiene una gracia? Ay, dale tú entonces, ¿qué querés ponerle? No sé, pero es como un omelette normal, po. ¿Cómo te parece? ¿Bien? Sí, Salvatore. Ya, bien. Ahora le hace una cicatriz con el cuchillo, le hace una raja en el medio. Pero fina, 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 no la corta, solamente entras la puntita. Entras la puntita nomás. ¿Ya? Y ahora pone toda tu verdura encima, dentro de la cicatriz. Mano atrás, ahí. Y empieza a molestar a Julián. Dile que cuánto rato más, si lo ayudáis. Es que el de Julián le quedó bacán. Mira el mío, no le eché champiñones. Anda a mirarlo, anda a mirarlo.
Sí, po, tengo que copiarle algo porque mira, le falta como... ¿Y si le pongo queso rallado? No, ¿cómo se lo va a desarmar? Ponle algo arriba del plato, ponle un pedazo de... Pero caché que hizo como... Oh. No, se viene a comer todo. No, no puede estar, ¿Sabes que me faltó champiñones? El omelette de Julián estaba sabroso, estaba rico, los champiñones, tenía más color, tenía todo, el mío era como una lata. Ya sé. ¿Qué le voy a poner? Le pone un color más, como negro, no hay aceitunas negras. Sí, pues cachai, por último sí le da un color ya, pero más. Sin cuesco. No, da lo mismo. No, no puede tener cuesco, en mi caso. ¿Y cómo la saco? Así, pues, como la estáis sacando. Un poco de pimienta, tu molinillo, pimienta encima. Chuta, la pimienta, se fue la tapa. ¡No! Pero es que me pusieron una que falla. ¡Ay, ay, 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 por la concha! No, deja la pimienta porque va a ser... ¡No, no, 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 no! Ahí. Ahí quedó bien, Jan. No, 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 por favor. No. ¡Decoración! No, pa, sácame la pimienta, por favor. Pero me dijiste que la ponga, po. No, pero me entendiste mal. Ay, el que está al francés este. Chuta, teníamos un omelette. Logramos dar vuelta al omelette. Estaba bonito, le damos una forma elegante. Pusimos la salsita encima. Y este weón, no sé lo que le pasó, se le rompió el pimentero. Me puso la pelotita de pimienta dentro del plato. Sácame la pimienta en pelota, quiero pimienta de verdad. ¡No hay! No, de verdad, Julián. Fuiste el primero en decorar un plato con pelota de pimienta. Y por favor, jamás, nunca, jamás más. Ya, y ahora ráyame un pelín de queso encima. Pero elegante, ¡vamos! Viste que demás hubiéramos hecho el champiñón. No, pues si él quiso hacer champiñón porque hizo un tipo, pero nosotros hicimos una más rica. Pero es que así se ve más bonita la D. Yo no quiero perder, por tu culpa voy a perder. ¡Atentos! ¡Último minuto! No, la tuya está mucho más rica que la de él. Por tu culpa voy a perder, te lo digo al tiro. Elegante, elegante, elegante. Elegante. Ya. Ya estamos en Francia. Sobre la cena. Listo. Pero, caché que mira, me quedó fea. Está preciosa, ¿qué más quería hacer? ¿Cuándo había hecho eso? Así. Nunca, pero igual, po. Se ve feo el plato. Pero, ¿por qué le echáis más cosas? No entiendo. ¡Me da rabia! ¿Qué te da rabia? ¡Que no me quedó linda! ¡Está linda! ¡Está preciosa! Bien, limpia tu plato, porque es una mierda eso. ¿Pero cómo? No, por favor. ¡Limpia, limpia! ¡Lo quiero ver blanco el plato! ¡Faltan 10 segundos! ¡Vamos! ¡10! ¡Roba 9, el pimentero! ¡El pimentero! ¡8! ¡7! ¡Vamos, el pimentero! 6, ¡vamos, vamos, vamos! ¡5! Vamos. ¡El pimentero 4, de la... ¡Eso, 3, échale! 2, ¡échale, échale, 1, échale! ¡Y stop. Tiempo terminado! Por favor, un paso atrás, Julián Pame. ¡Fuerte el aplauso para ustedes! Me da rabia. Me quiere cambiar la Pamela. Se quiere cambiar por Jan. Ya la caché. Se arrepintió. No, 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 no. ¿Qué tal, Pame? ¿Cómo te fue? Bien, pero tengo problemas. ¿Cuál? ¿Qué pasó? Porque mi chef me hizo hacer algo simple. No es algo simple. Pero está lindo el omelette, Pame. Encima tengo todo esto sucio, donde como, como la loca. Ya, pero es que Julián seguía haciendo cuestiones no justo, po. No, ¿qué? Ya estamos con el tiempo, ya. Pero si cocinar, te lo estoy ordenando. Ah, ya, ok. ¿Cómo le fue? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te sentiste con el omelette de huevo de avestruz? Bien, creo que hice un buen trabajo con Jan, bien guiado por Jan. Qué rabia. Tuve algún problema con algún minuto con la cocción. Pero qué rabia, ¿quién? ¿Soy picota antes de que la prueben? A lo mejor la de él está horrible. ¿A dónde? Se ve bonita, yo recién la probé, ¿cachai? Tuve que volver a limpiar el plato. Vi que se te cayó la pimienta, lo vi, sí. El resultado habla por su celo. El resultado es óptimo. Y además lo que más importa es el sabor. Exacto, estoy de acuerdo. Bien. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pamela, ¿qué tal tú por allá? No, es que... Diga que está buena, no vaya a decir que está mala. Siento que está muy linda, está exquisita, eso, te morí el sabor, la probé, está delicioso. Mucho más rica que la de Julián. Es cosa que la mires con la de Julián. ¿Qué tal, Pame? ¿Cómo te fue con el omelette de huevo de avestruz? Bien, lo hice igual como me dijo el chef. Lo que me dijo él, lo hice. Mentira. ¿Cómo mentira? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Me está diciendo mentira? Porque usted no hace caso. ¿Cómo no te hice caso? Todo Chile vio. Entonces va a ganar.
Ah, ok. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te fue a ti? Bien, muy, bien. Muy tranquilo. La verdad que hicimos un trabajo de equipo. De equipo con Jean. En realidad nos queda muy bien el tema del omelette, ¿no? Por nuestros orígenes. Y la verdad que estoy muy tranquilo con mi fantasía resultado. En el Jardín del Edén. Ese es el título del... La fantasía en el Jardín del Edén. Bueno, por favor, pueden pasar entonces a presentar sus platos aquí al mesón. Es importante que le pongáis Wendy para contar la historia. No, ¿qué tengo que decir? Decir que esta es un omelette... Pero si se dice, la verdad es tampoco quedó tan bonito, más feo. No, pero no, ¿cómo voy a llegar a derrotar adelante? Tenés que llegar campeona. Saca pecho, saca pechuga. Sí, pues, métale, pero quiere decir que es lo mejor del mundo. Sí, obvio. Muy bien, con sonrisa, seguro, galán, seductor. Ah, eso no es un omelette. Eso está todo revuelto. El omelette se supone que tenéis que hacerlo, meter las cositas y todo. Esa cuestión es un puré. ¿Sabes lo que pasa? Quiero decir una cosa. Sí, la falta de cultura. Yo miro, eso es un... una empanada, digamos. Eso es un... No. Eso es un churrasco. Un churrasco de palta, pero para 10 en baguette. Perdón, Cris, bueno, pero... Entonces, perdóname. O sea, con el tamaño de ese omelette ya nadie le dan ganas de comerla. ¿Cómo no? Si mira, un omelette gigante era con... Lo bueno es que no van a tener que decir usted, va a decidir eso nuestra jueza invitada de esta noche. Así que yo quiero darle la bienvenida a Pamela Fidalgo. ¡Grande, Pamela! Julián, la chef más sexy, dile, la chef más sexy de Chile. La chef más guapa y sexy, talentosa de Chile, ¿no? ¿Viste la bienvenida? Muy bien, eso. ¿Cómo está ahí? Maestra, ¿cómo está? Sexy, sexy, sexy. Buenas noches. Bueno, llegó el momento de la jueza, llegó Pamela Fidalgo. Cuando la vi entrar dije, uy, ¿qué se me viene? ¿O qué se nos viene el día de hoy? Porque a Pamela no le vienen con cuentos. Ya, pues, Pame, métele color tú. ¿Sabes lo que pasa, jueza? Yo vine aquí con la mejor actitud porque yo no sabía hacer omelette, pero después de que vi esto, creo que es el mejor que he hecho en toda mi vida. O sea, perdón, ¿tiene que ser más lindo? ¿Empanada o un omelette? Señorita Pamela, ¿por qué no me cuentas cómo preparaste el omelette? Ingredientes. Siempre se parte por el segundo lugar, digamos, ¿no? Sí, tú sabes. El campeón habla al final, ¿no? Es como... Tú tienes experiencia, Julián. Sí, tú sabes. Hicimos, usted sabe. Gracias, jueza. Hicimos con mi compañero de trabajo. ¿Quién fue su compañero de trabajo? Cris. Están peleados, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo? Chef, ya están mi chef. O sea, hay algo falso. Con mi chef hicimos una omelette de avestruz tradicional. Jamón, ¿qué es eso? Así se llama, omelette de avestruz tradicional. Oye, por favor, Julián, compórtate. Uy, qué ganas de comérmela. Pamela. Muy importante que vea el color. Es muy importante, jueza, que vea el color. Porque un omelette no, si yo lo que quiero es que me cuentes cómo lo preparaste. ¿Cómo lo preparamos? Rompimos el huevo. Rompimos el huevo en la puntita arriba y salieron las 24 yamas. Y era súper duro, ¿no? Sí, súper duro. Yeah. ¿Y sabía usted que un huevito de avestruz tiene 24 yamas? ¿Yemas de gallina? Sí, claro que sabía. No, tiene 24 yemas. Tiene una yema. ¿No? ¿Cómo va a tener 24 yemas? Tiene 24 yemas. No, equivale a 24 huevos de gallina. Ah, equivale a 24 huevos. Todo que lo que es la equivalencia, Pamela. Sí, eso. Es que se escribe... No que vienen 24 yemas adentro. Fíjese, cómo se pelean. Mira cómo se pelean. Me sopla todo mal, güey. Bueno. Pame, perdón, jueza, ¿se da cuenta que hay una tensión que, o sea, ya están derrotados? Se refleja en el plato. Ya, vamos a probar, Pamela. Pamela, ¿y tú preparas omelette en tu casa? Pero por supuesto, pues... Es un clásico de los domingos. Es un clásico de todos los domingos con todos los niños. ¿Para qué le pusiste estos pimentones acá? Una decoración. Es una decoración. Una cosa pintoresca. Pamela, cuéntame, ¿qué es lo bueno de este plato y qué es lo malo de este plato? Lo bueno es que... Le preguntaba a la jueza negra. Perdona. Lo bueno de este plato, Pamela, es que no te quedó tan feo como el de Julián. No, ahí creo que... Ah, ¿viste? ¿Viste? Sí, disculpe, pero creo que hay una inclinación porque todavía no he analizado mi plato la jueza. Lo bueno también es que no estaba tan seco como pensaba. Como parece, está exactamente. Está en el punto final. Perfecto. Ya. Punto perfecto, dice Cris. Y lo que no es tan favorable, porque a mi parecer está súper bien tu omelette, y los pimentones...
sería lo que no me gustó. Creo que es muy fuerte. Pero es que es un problema de usted, que a usted no le gusta el pimentón y otra cosa. No sea atrevida con la. ¡No sea atrevida! Sí. ¡No sea atrevida con la jueza! ¡Con la jueza no te meta! A uno no le puede gustar todo. No te metas con la jueza. Si la participante, mi oponente de turno, no va a respetar a la jueza, creo que. ¡Respeta a la jueza! ¡A la chef! Por algo es la jueza. ¿Se entiende, no? Y no es que no le guste, es que se ve feo. Pamela se está metiendo en camisa de once varas, en las patas de los caballos, en la boca del lobo, fiera. Otra vez, yo me subí, otra vez. Sí, me subí. Lo que no es favorable es que, claro, el pimentón puede resultar un poco invasivo para esta preparación y está un poco desabrido. Toda la razón. Pamela, le faltó un pelito de sal. Pero si no es mi culpa que a usted le guste más la sal. ¡No, Pamela! Pero se siente que es salada. ¡No! ¡Pesada! Atrevía, más. Fea la Belén y desabría. Hay gente que es salada, ¿por qué querés que haga yo? No, la sal, dile que la sal retiene líquido. La estoy haciendo porque yo la estoy cuidando. Como usted está tan mina, está tan estupenda, como si le pongo sal, va a retener. Yo no quiero que retenga. Yo creo que es bien tincada. Que no le gusta la sal, que no le gusta esto, que no le gusta todo, no le gusta nada a la señora. La inspiración de mi plato se llama Jardín del Edén, digamos, porque tiene que ver con las verduras. Mezclar. La pesadez del huevo, ¿no? Reequilibrarlo. Y equilibrarlo con verduras, muchas verduras salteadas. Salteadas en aceite de oliva. Aceite de oliva, un salteo especial. Y ese es el equilibrio. Basta, y se basta, pone Julián. Encima. Basta. Una vergüenza. De verdad, ¿quizás quieres partir por lo poco malo para cerrar con lo bueno? Juli, yo sé que tú no cocinas, así que gran hay, mérito, hay ¿no? Hay un juicio de valor que no me corresponde, me parece que no corresponde porque yo sí me preparé y estudié para este programa. Pues no se nota, Juli. ¡Oh! ¡No! ¡Gané! Tampoco, chanchita, de verdad. no, ya. Mira, estaban justo grabando. Volvemos a Julián, entonces. ¿Me dijo Mira. Chanchita? Por favor. Sí. ¿Me dijo chanchita? ¿Pero qué me dice chanchita? Por cariño, Pame. Ah, ya, sí. Lo que usted diga, chanchita. Mi chanchita calladita, ¿no? Ya. Yo la quiero invitar a mi casa a probar omelette feliz. ¿Es soltera? ¿Es soltera? Tengo un amigo. No pero me digas, ya estamos, Juli. Se te acabó el cuarto de hora. Vamos al plato. Porque ya, lo que es Jean-Philippe ya está ocupado. Ya estamos ahí. Listos, sí. Ya. Disculpe. Querido, a diferencia del de Pamela, el tuyo, tenías razón, explosión de sabores. Muchas gracias por el triunfo. Yo espero repetir. Juli, está recocido. Lo que vale en la cocina. Está recocido. Dijimoslo a favor y lo en contra. En contra está recocido. A favor está sabrosón, explosión de sabor. Que es lo más importante, ¿no? O sea, en una escala de evaluación, evidentemente que el sabor es prima por sobre esa empanada de pino que se puede ver más limpia. Un omelette tiene que ser suave y elegante, como el mío. ¿Es con ají o sin ají la empanada esa tuya, no? Un gusto haberlo visto, Julián. Nos vemos en el próximo plato. Pame, nos volvemos a encontrar al final de la segunda cocina para que nos des tu veredicto final y nos digas quién será la dupla ganadora de esta noche. O sea, falta cocinar, quizás Pamela no entendió, pero está claro que la evaluación es voy ganando yo. Quedaron a media. Gracias, muchas gracias, Pame. Adiós. Pame y Julián, pueden volver ustedes a sus cocinas. Estupenda. ¿Quién ganó? Todavía no se sabe, Pame, bueno, eso lo vamos a saber al final cero, de la noche. 1-0 yo y ahora cómo continúa esto. No hemos dado veredicto todavía, Julián. Pasen por favor a sus mesones, vamos a retomar la cocina. Igual es ahora. Perdón, igual es complicada la señora. Bueno, les quiero pedir por favor que se saniticen las manos nuevamente. Mientras tanto, entonces les recuerdo. Van a tener 60 minutos. ¿Por qué tanto? Para cocinar la lengua de vaca con cochayuyo. Te lo saco en 20.
Dale. Ahí los quiero ver. Ok. ¿Están listos? Sí. ¿Preparados? Sí. El tiempo comienza ahora ya y que la sazón los acompañe. ¿Estás lista? ¿Pero qué hacemos? Vamos a buscar papas. Ya, vamos. Dos ollas con agua a lo fuego. Ya. Vamos, dos ollas. Papa. Ya. ¿Cuáles otros tenemos de papas? Ay, pero estas papas son lindas. Ya, saca esas también. Vamos a hacer un puré de abejitas. Entonces, en una olla vamos a cocinar, vas a pelar, dale. Después agregale sal gruesa a las dos. Espera, ¿qué hago? Ya, fuego a los dos. Pon el aceite. Ok, voy. Sácale la tapa. Sácale la tapa al aceite. ¿Para qué? Déjalo caer, para que termine hoy día, porque si no, esta mañana. No. Sácale el dosificador. ¿Para qué? Porque necesitamos todavía hacer todo lo otro. Ay, que soy cuático. Dale así nomás. Pero si ya lo hubieras sacado ya. Sí, verdad. Y ahí está. Ahí ya. ¿Viste? Pela, saca una tabla y pela. Pero así, rapidito. 1, 2, 3. Chuta, eso. Tranquilo. Estoy manejando esto a la perfección. Ya, los champiñones, el refri. Anda el refri y saca portobello. ¿Qué es el refri? ¿Qué es esa cuestión? Bueno, shiitake. Habla bien, ¿qué es esa cuestión? Portobello, shiitake, white cap, cabeza blanca, champiñones. No hay champiñones. Setas, abajo, debajo de la uva. Frente a ti, debajo de la uva. Ahí, eso. Ahora pon tu guante para no romperte la mano. Anticorte, claro. Exactamente, y ahora me pones la papa en tu mano y me haces una papa chips. A la lengua de vacuno voy a tratar de llevarla al mundo también tradicional, igual que el primer plato, a lo nogado, a la lengua nogada, característica o plato tradicional que hemos probado más de alguna vez, pero esta vez al estilo Oye el Chef. En Francia tenemos una receta fácil que se llama a la diabla. Entonces un poco de chalota, vinagre, vino blanco y abajo dije, vamos a hacer una cama, un poco de abejitas con papa y a lo costado unas papas fritas para hacer unas barreras con las papitas fritas. La manilla tiene que estar hacia tu ombligo, la manilla al ombligo. ¿Qué es eso? La manilla, tiene una manilla en la procesadora. Aquí, mi ombligo. Ya, la procesadora tiene una manilla. Sí. Ponla hacia ti, hacia que te quede el ombligo. También gírala. El ombligo. La manilla, manilla gris. Pero si la manilla la aprieto. Agarra, llámame, agarra la manilla. ¿Esto? Esa, ahí, esa. Ponla y que te quede, no, de lado y que termine tu ombligo. Eso. Eso, búscala. ¿Quedó bien? No. No está bien. Parte de izquierda a derecha. Puta, de nuevo tengo problema de la izquierda a la derecha, po. Ya, entonces parte de la mano que no tiene el reloj. Hacia la otra. Ahí estaría bien, po. A ver, no. ¿Cómo tiene no? Que quedar. Ahí. Clac. ¿Hizo clic? No. Ahí, ahora llévala para abajo. Sigue despacito. Ahí. Tres chalotas al lado del ajo. El ajo, ¿dónde está el ajo? En la otra estantería. Está un poco de color morada. Chalotas. ¿Estas? Sí. No, este ajo. ¿Estas? No, sí, la morada, la que está morada. ¿Esta? Sí, parece ajo, pero no es. Es chalota. ¿Cuántas? Esas dos. Vamos, la pelas y ahí la vas a picar en brunoise. Las nueces. Están al frente tuyo, pues, Pame. Al frente. Ya, todo adentro. ¡Vamos! ¡Eso! Brunoise. ¿Cómo eso? Brunoise es cortar en cubitos muy chiquititos. ¿Ya? ¿Ahí? Pica, pero mucho más chico. Debe ser como 2-3 milímetros. Pica. Ya, vamos, sácame la cáscara, Julián, a la basura. La saqué, pero espérate, pues no puedo todo al mismo tiempo. Sí. Ya, ordenado, lo dijiste, eres bueno para ordenar. Chuta, en el piso lo botaste, hombre. No. Ya. La tapa. Y procesa. Ay, qué entretenido. Que haga clic. Listo. Eso, déjala ahí que se procesen. No se procesan.
Se está, van a empezar a procesar, mira. No se procesan. Está equivocado. Se, tienen que, se van a empezar a procesar, mira. A todo. A todo. Dice, a todo chancho. Ya. ¿Y ahora? Hasta 15, hasta 10, cuenta. 1, 3, 4, 5, 6. No, lento, pues, pame. Listo. ¿Qué hago? Ya. Listo. Perfecto. Salteala, a ver. Eso. ¡Cáchate! Eso. Mira, Julián, te voy eso. Ganando. Silencio, por favor, en la cocina, te trabajas en silencio. Sí, eso sí. Ponle orden. Por favor, Pamela. Ponle orden. Dale, échalo adentro, a ver. Una sola. Sí, ¿hace gorgorito? Nada. Entonces préndela, porque quieres que está fría. Puta, estaba apagada, no me dijiste. ¿Pero cómo? Yo te dije que la prendiera y... La apagué porque tú me dijiste que la apagara, ¿cachai? Ahora vamos a perder. Lo que más me está costando cuando estoy haciendo el plato con la lengua y todo es que tengo que hacer muchas cosas. Los champiñones, después la salsa, después que había que hacer unas papas fritas. Entonces todo tenía que ser al mismo tiempo y no me da. No me da los tiempos, no me dan. ¡Saltea champiñón! ¡Saltea champiñón! ¡Que se quema! ¡Puta la hueva! Ya está listo, si no se va a quemar, te quedó perfecto, mira. A ver, muéstramelo. Me quedó como las cámara, papas salteadas. A la cámara. ¿A cuál? A la cámara. A la cámara. Mírala. ¿Cachai? ¿Que me quedó bacán? No veo nada yo. ¿Cómo no va a ver? Sí, ya. ¡Mira! ¡No! ¡No! Da lo mismo si la señora no va a saber. ¡No! Listo. Ya, ponlo ahí. Eso. Veo a Pamela que está salteando todo en el aire y digo, ¡ay, se le va a caer algo! Vamos, todo nuestro trabajo se va a ir por la borda. Ah, qué crisis espanta. Bueno, es problema de él, yo no es problema mío. Se cayó un champiñón. Esto ya está hirviendo. ¿Le pongo uno? Pon uno, a ver. Y saca el otro. ¡No, pero ya estaba listo! ¿Qué cosa está listo? ¿El aceite ya estaba caliente? Sí. ¿Está haciendo gorgorito? Todos. ¿Sí? Ay, concha, tu madre, sí me... ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¡Me saltó una cuestión! Ya, Oye, por favor, estoy concentrado, Pamela, en serio. O sea, hay que dejarnos trabajar tranquilo. Cállate. Déjame, ahora te vas a perder, por eso estás nervioso, Julián. Ahora pon una papa chips. ¿Una? Sí, para ver un poco. Eso. ¿Lo saco? Sácalo. ¿Y para qué hace esto? Porque vamos a hacer unos crocantes, como unos chips. ¡Ay, de cochayuyo! Sí. Eso. Listo. Se nos están quemando la... ¿La papa? ¿La saco? Sí, la saca. Sácala. Tomate, todo con fuego. Déjame apagar. ¿Están duras? Sí. Ok. ¿No están negras? No. Si están demasiado feas, la hacemos otra. ¿La sacaste toda? Sí, son pocas. ¿Cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, dale 6 más. No hay más. ¿No hay más? ¿Tendría que hacer más? Sí. Chuta, pensé que había por lo menos unas 10, 15. A ver, ¿qué está haciendo esto? Voy a mirarlo. Ya, así. Sale, por favor, Pamela. ¿Cachai qué está haciendo? Como un plátano. Ya, me haces un poquito. El ajo se le está quemando. Tiene la olla. ¿Y qué voy a hacer la ahí? Chalota, no se queman, la chalota. Tiene papa con no. Otra cuestión. La chalota. ¿Por qué se está pegando eso? Ok. Se está pegando. Por favor, retírate, por favor, Pamela. Pero esa papa no te sirve, está por mala. Favor, oye, por favor. Pame, dile que está quemada la papa, que la haga de nuevo. Jan, está quemada la papa, mira. Anda, muéstrasela, Jan. Sácale otra y ya muéstrasela, Jan. Y dile que está quemada. Mira. Uy, está malísima. Eso. Está amarga. Está amarga. Muéstrasela, Jan. Y dile que está quemada. No se quemen. Dile. Es asquerosa. Mira. Mira la papa de tu amigo. Está quemada. Un asco. Ahí lo encontré totalmente perdido. No sé si gastó toda su energía en el primer plato que le puso mucho, pero el segundo plato se relajó, no encontraba la cosa, se le quemaba todo. Entonces ahí tuve que hasta yo buscar en mí muchas fuerzas para terminar el plato. Ya, dale, ponle papas en la freidora. Era muy difícil la papa, ya muy largo el proceso.
Pero dale, es tan bonita, entonces ponla. Ahí, eso. Ya, vamos, lo tienes. Anda al refrigerador, salsa de tomate mientras tanto, necesitamos un poco. Salsa de tomate. Salsa de tomate. Saca alcaparras también. Que estaban en el frente tuya. Tuya. A ver, al otro lado, a ver, detrás de la aceituna está la alcaparra. Ya, vamos. Ok, vamos. Vamos a freír esa alcaparra. Ay, nunca calenta, o sea, la alcaparra. Apenas las metí adentro, se abren como una flor. ¡Ay, oh, qué romántico! Métela adentro, despacito. ¡No, pero con el colador, po, negra! Ya, bueno, sácala. ¿Se abrieron? No veo. ¡Muévela! ¡Ah! ¡Quedan como una flor! ¡Sácala, sácala ahora! ¡Sácala, sácala, sácala! ¡Sácala, sácala! ¿Dónde? Con el coladorcito, toda. ¡Ay, oh, qué linda! ¡Toda! ¡Ay, Pipu, la prendí a mí de mi flor! A ver, voy a probarla, espérate. ¡Uy, oh, qué lindo! Me encantó que la puesto. A la gente, gracias a mí, aprendió hoy día algo. Sí. No, gracias a ti. Ya, mira, prueba una. Pero mira, cuidado con la máscara. La flor. Sí, máscara, pruébala. Mira qué rica quedan. Están bacanes. ¿No quedan amargas? No, ni ácida. Necesita. ¿Viste? Ya, listo. Haga lo mismo en su casa, es bacán. Pamela, Julián, ya llevan ahí 20 minutos de cocina. Ok, Merken, si encuentras. ¿A dónde puede haber? La lengua. Acá está. Ya. Agarra una. Oh, qué bacán, Teo. Oye, mira. Pame, lindo. Saca un poquito qué del. ¡Qué color! ¡Pame! ¡Pame! ¿Sí? Concéntrate. Dale, dale. Una pizca. ¿A la chalota? Sí, pero dale, sin miedo. Así. ¡Stop! ¡Listo! Ya, dale. Échale caldo, que pase por el colador. ¿Y por qué tengo que colarlo? Para que te quede bien, pero, a ver, pero ¿a dónde va esto? Eso. Con ganas. Espérate, pues. Te voy a acercar para que no chorrearle un poquito. Sí. ¿Y por qué no lo tiras así nomás? Bueno, tíralo así. ¿Algo más? ¿Le echo? Está, arvejas, papa. Ya, dale con el puré, pero muy poco, porque si no se va a poner feo, dale. ¿Cómo está de consistencia? Espeso. ¿Espesito? Sí, pero bacán. Ya, una cucharada de salsa de tomate. Listo. Ya. Y déjalo ahí que se cocine el estilo. Perfecto. Hola, Pame. Sí. Ya, pues, Pame, saca todo. ¿Qué está haciendo? Mira lo que te traje. No, es una. Mira este lo que te alumbra, traje. No alumbra, este farol. ¿Sabes de qué me estaba acordando este ahora que no estábamos hablando de? O sea, salud. No tengo dónde dejar. Mira, la bandeja. Si es limonada. Ay. Ah, mentira. Oye, limonada. No. Esperaba así, un pico sour rico, mínimo. Uno cocina tomándose un traguito. Hola, necesito Julián. Necesito más sal. ¿Cómo vas? ¿Qué tal va todo? Bien, muy tranquilo. Pero está la sal. Oye, Julián, perdona que me aproveche, digamos, de la situación. No la escuchas. Estaba pensando yo que te he acompañado un par de veces a Pasapalabra. A la rubia. ¿Habrá alguna opción de que tú me den la situación? Sácala de tu cocina. Tú eres una clave del de éxito cocina. Para ganarme. No, pero ella es la animadora, no la puedo sacar ya. No tiene derecho a entrar Hace en tu cocina. Hace una cosita poca, una leve para ganarme el rosco. Tú sabes que sí, mi Pasapalabra me pone pero un poco nerviosa. Estás desconcentrando, te mandó la Pamela. Dale, ya. ¿Por qué le llevaste pisco sour a ella y a mí no? ¿Querés un poquito? Dale, no. ¿Cómo pelo una lengua? Con el cuchillo, córtala. ¿Ya? Dale, una incisión larga. Otra, sigue. Qué nervio, nunca había comido esto. Ya, mira, ahora toma uno de esos filetitos que cortaste. Ya. Y córtale, sácale como si fuera un pollo la piel. Ok. Sácasela. Eso. Saca una cuchara y pruébalo tú. Eres mi paladar. Entonces, sal, pimienta. Mira, la consistencia. Bien. Le falta como un poquito de sal y pimienta. Ya, sal, pimienta y si quieres un poco de merken para darle onda. ¿Qué sabor tiene esto? Pruébala, po. Qué rica, te va a gustar. Okay. Ya, un plato blanco, lindo. No es mala. Es como carne de cazuela. Es bacán, me gustó. Lo voy a hacer en mi casa. Ya, mírame ahora. Está exquisito. Ya. Y lo pone en la olla. ¿Ya? Ya, todo. Y lo dejas tranquilo. ¡La papa! ¡Oh, la papa! ¡No! Muy difícil lo de la papa, Jan. Casi tiro mi paño al piso y dije, ya no doy más con este hombre.
Ah, putain, 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 putain. Dale, 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 arveja. Ya, vamos. En la olla toda la abeja y la guarda tranquilito, la vamos a calentar después. Si quieres, enciende el horno. Atentos, Pame, Julián, últimos 20 minutos. Vamos a tener que hacer otra papa dale, después. Jan. No, 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 no más, insistamos con eso. No, no. ¿Cómo está la papa? Es muy difícil, papa frita. No, es lo más fácil, es lo de niño eso. Ya, sácame la lengua de la olla. ¡Ah! ¿Qué te pasó, idiota? Y ahora sí. Ya, saca ya. Algo, no sé. ¿Estáis bien? Pa, puso la mano y ahí... Concha su madre, y ahí se quemó toda la mano. Fueron tantas las instrucciones de Jan que el momento de sacar la lengua, me dice, saca la lengua, pero estaba haciendo al mismo tiempo mil cosas, y meto la mano a la olla, hirviendo. Y ahí vino el accidente, pero bueno, fue por amor a la camiseta. Sácala de ahí. ¿Ya? Ya, ahora córtame la puntita. ¿Cuál? Cuchillo grande. ¿Ya? Ya, córtame la puntita. ¿Esta? Sí, córtala. Me da asco esto. ¿Ya? Ya, ahora... ¿Voto eso? No, no, lo guardas. Pon las papas ahora de una manera y los cochayuyos de una manera pero bonita. Esto no está muy helado. No, pues le echas la salsa arriba. No te lo comáis, po. Ay, que te morís, está muy bacán. Ahora corta como 15 centímetros de la lengua. Atentos, les quedan solo 15 minutos. Hace como un tubo. No, 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 no. Eso ahora... ¿Cómo? 15 centímetros a partir de ahora. Ya, dale. Y ahora pélame. ¿Eso? Todo. Sí, pela la piel, saca toda la piel. Ya, ahí. Sí. Revuelve la salsa. Quizá, ya no quiero servir. Revuelve la salsa, vamos, vamos. Yo creo que me sirvan, yo no quiero servirle a nadie. Ya listo. Oye, ay, ay. Bueno, ya, lamina lo que puedes, pero en lamina de un centímetro. Las papas están listas, se me están quemando. Sácala, estoy nerviosa. Saca la papa, vamos, saca la papa. ¿Es Jan ahí? Es un poco grueso eso, trata de cortarlo en dos. Ah, me estáis dificultando mucho. Pero se puede, eso, después lo arreglamos. Ya, ahí. Ya, es un poco grueso. Elegante, elegante, ¿ahí? Julián. Sí, bien. Tres trozos así. Deja eso ahí. Casi me quemo. Ya, listo. Ahora probamos de nuevo la papa. No podemos salir sin papa. Prueba de nuevo la papa. No. Sí, sácala. Calenta el aceite y te quedas al lado. Nos queda eso por hacer y estamos. Para hacer. Chef, mandar órdenes y no probar, y no ver bien, y no oler, y no tocar la textura, es lo peor que puede pasar para nosotros. No lo pelas a la lámina nomás. Lámina. Ya, hazme chips normal, más fácil, redonda si quieres. Ahí. Ya, vamos, sigues. Ya, es que está complicado lo del aceite todo. Mira, se quemaron. No, pero sácala del aceite y empezamos de nuevo. Pamela, Julián, quedan solo 10 minutos. ¿Cuánto he hecho? No, ponle el aceite que hay entonces. ¿Cuánto? Dale todo. Es que esto va a pasar lo mismo. No, la vamos a freír tranquilamente. Ya, corta la mina. Déjala en aceite caliente. Nunca en aceite fría. A ver, espérate. ¡Oye, la alcaparra! Chucha, ¿verdad? ¿La alcaparra dónde están? Acá. Ya, pónsela. Arriba, el lado de la fritura. Eso. Aquí al lado nomás. Para que me pruebe la alcaparra. Capaz que nunca la ha comido en su vida. Pruébate una, a ver. ¿Cómo están? Es que están bacanes. Prueba una. Me quedó bonito, mira. Ya, montemos de nuevo. No te preocupes. Haz de buscar otro plato si querés. No. Hubo un minuto que Pamela empieza a dar instrucciones. Era como que yo estuviera dentro de la cabina cocinando y yo decía, bueno, aquí estoy acá. Si le digo y no me hace caso. Ya estoy lista. Paró, Julián. Perdiste ya. Para tiempo. ¿Jan? Ya, dale. Me falta como algo. Me cayera ahora. Te juro que me mato. A ver, deja mirar. El verde quizá más incorporado, un poquito más incorporadito, ¿no? Entonces lo pongo encimita, arriba, y limpio eso.
Yo lo pondría arriba de la lengua. Unos pero poquititos. Lo pico. No, y la caparra también. Ya, la saco de ahí entonces. Sí, ponlas todas arriba, pero están bonitas. Ya. ¿Saco la lengua? No, déjala que se caliente. Atención, chicos. Sí, últimos ahora. 5 minutos. Vamos. En el mueble hay unos cortapasta. Son unos círculos adentro del mueble. Hay una caja de plástico con círculos de acero. Ahí nomás, negrita. Listo. Me quedo divino. ¿Ya? Y con el puré me pones dentro el círculo, me pones el puré. Eso, bien. Le pone como 2 centímetros bien aplastado, eso. Eso. Y aplástalo bonito. ¡Las papas, otra vez! ¡No, por la pero concha! Es que corta con las papas, pues ya, ¡mucha papa! Ya, no, ya se quemaron, no se quemaron. Ok, si no, bueno, ya, están. Ya está fría la comida por culpa de este. No, ya, un poco más. Y ahora arma ahí encima del puré. Jugas con la carne para que sea bonito, como pétalo. Sí, sí, te entiendo. Como pétalo de flores, algo bonito así. Perdiste. Ya, ahora saca la papa. ¿A dónde la saco? Pero sácala con cualquier instrumento. Pero ya no tengo nada. Ya. Pero vamos, Julián, sácala como sea. ¿Colador? ¿Dónde está el colador? Ya estoy. No, pero vamos. Ya. Julián, por favor, no tengo más voz. Ya. No puedo más. Ya. Sácame esa puta papa en el papel. Ya, ahí está. Ya, la saqué. Ya. ¿La seco? Sacas todas las secas y me hace una baranda encima del puré. La pegas. Ya no sé cocinar ni un dale, huevo, te pedí una baranda de chalotas. ¿Cómo quedaron las papas? Bacanes. ¿Y de sal? Maravillosa. Último minuto para terminar sus preparaciones. Me quedó un poco pasado a canela. No, a ella le gusta eso. ¿Ah? Sí. Es como, tiene sabor como a trufa. Ay, bueno. Ya te agrandaste ya, güey. Vas a buscar una rajita donde estaban los platos. Hay una raja blanca, chica. ¿Una qué? ¿Una qué? Una raja chica. ¿Qué es eso? Una raja chica. ¿Qué raja chica? Sí. No, una raja. ¿Qué raja? ¿Qué es una raja en Francia? Una raja chica blanca donde se puede rellenar. ¡Eso! Esto se llama frasco. ¿Cómo le decís raja? Dale. Ah, vamos, lléname la salsa. Me hablaba de una raja y claro, no sé dónde los chefs parece que dicen raja a un frasquito. Me habría dicho frasco, un frasco para salsa, un frasco de salsa. Pero me decía, tráete la raja. ¿Qué raja? No entendía nada. Cuando digo lléname la raja, es este frasquito chiquitito. No es un término de cocina para nada. Es un error mío que nunca me sale la J con la R. Es como Guadalajara. Guadalajara son palabras que no sé, no me salen nunca. Ya. Y me guarda. ¡Límpiame todo ahora! Por favor, no me pidáis más cosas. No hay baño en esta cuestión. No, ya jodiste. Ahí está el queso. Pame, Julián, quedan solo 10 segundos. 10, 9, 8, 7. 6, sí, si quieres, 5, encima. 4, del otro lado. ¿Ahí? No, sobre 2, la lengua. ¡Uno! ¡Tiempo terminado, por favor! Un paso atrás. Listo, ya, se acabó. Se acabó, listo. Tiempo terminado. Quiero saber cómo les fue con la lengua de vacuno. ¿Qué tal, Julián? Maravilloso. Me muero un poco. Ya, listo. La buena cuando estoy yo. Me encantaría probar esas lenguas maravillosas, se ven exquisitas, pero tengo que darle pierna. No puedo, yo no puedo. Quien las va a probar es nuestra jueza. Se ve súper lindo. Se ve lindo, pero me quemé la mano. Pero cuando la metiste. Me tantas instrucciones que en un momento metí la mano. Pero metiste la mano que carnaza, weón, y con el guante. Pensé que ya estaba apagado, mira. Pamela, Julián, por favor, pasen a presentar sus platos. Ah, pero yo. Sí, por favor. Ya, hija, con confianza.
Ya, ¿cuál nombre lo quieres dar? Lengua sobre su Kama Sutra. Kama Sutra. Quiero recibir nuevamente a Pamela Fidalgo en nuestras cocinas, que va a definir quién es la dupla ganadora de esta noche en Hoy el Chef. Bueno, Pamela, pues, gracias por acompañarnos de nuevo, por favor. Hola, hola. Te cuento, Pamela. Aquí Pamela y Julián prepararon una lengua de vacuno con un ingrediente sorpresa que era el cochayuyo, y aquí el resultado. Sí. ¿Te parece si comenzamos con el plato de Pamela? Sí, ¿no vas a montar el plato o ya está? Ya está montado. Cuéntame cómo preparaste la lengua. Con un poco de vino. Ok. Con un caldo de carne. Y la pusimos a la olla a presión. Huele como un poquito quemado tu plato, ¿no? No, imposible. ¿Y ahí se te quemaron a la hora las papas o...? No. Alcaparras fritas, crocante. Alcaparras fritas, ¿usted ha probado? Como que se le abre la flor. Sí. A la alcaparra. Sí, fíjate, la había probado esta alcaparra en flor. ¿Y de qué es el guiso ese? Pamela, ¿qué es lo que te gustó y qué es lo que no te gustó del plato? A mí me encantó todo. Y de nada, y dale. Hablan de Pamela la jueza. Pamela la jueza. Querida. ¿Qué tal la carbonada esa? Ya, bien bueno tu plato, pues, Pamela. Me quedó bacán, te lo juro por Dios. No, nunca tan bacán. Bueno. Bueno, sí, gracias. Ya. Extraordinario. Lo mejor del plato o lo positivo de este plato podría ser que la lengua está blanda, sí, que la mezcla con las setas, champiñones y las alcaparras crocantes. La crocancia funciona. Y la crocancia. ¿La crocancia le gustó? Sí. ¿Lo hice para usted? Sí, está rico tu plato, Pame. Y lo que no le favorece mucho, que visualmente los colores son todos los mismos, rojo, se ve un plato opaco. ¿Cómo no ve el color rojo ahí? Visualmente no le hace mérito al sabor. Ah, pero le encantó. No me encantó. Ah. Me gustó. El plato se llama Tocayas. Te felicito, Pame. Me sorprendiste. Aplausos para mí. Me sorprendiste. Por favor, permíteme. Yeah. No quiero hacer la trabaja. Yo soy el maître. No, yo soy el maître. Perfecto. Servicio. Yeah. Encima de la lengua, ahí bien, chorito. Después le pone la sal de mar en directo. Sal de mar, ¿no? Porque estamos haciendo cochayuyo, producto típico, ¿no? En el fondo lo que estamos haciendo nosotros es un sal trabajo de natural, mar. ¿No? ¿Sí? No te puedo creer. ¿Y esta idea fue de Gianni Vin? No. Eso es un trabajo en conjunto del equipo de nosotros. Eso. Pero, ahí está. Julián, no cayó nada. No cayó nada, Julián. Ah, no, es que es un touch. Si no sabe hacerlo, se está haciendo el lindo. No. Eso, dale. Maestra, ahí eso sí. es un touch. Entre todo trabajo de productos naturales. Exactamente. ¿Me cuenta más o menos qué tengo acá? El plato se llama Lengua sobre Kama Sutra. Es un trabajo, hemos sudado textura. La papa, texturas, hay distintas texturas, hemos buscando el equilibrio. Lo mismo que hicimos con la entrada, Julián, ¿se acuerdan? Basta, para. Las salsas a la diabla. Para. ¿Dónde está la lengua aquí? En el medio, bajo la salsa. Bajo la salsa a la diabla. ¿Y lo que tiene abajo qué es? Es una cama de puré de paltas. De arvejitas. O sea que estaba pensando en un churrasco. No. Arvejita con palta igual, Julián. Es impactante. Mira, touch con menta. Tiene un toque diablo, pero también tiene un toque fresco de la menta. ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo de este plato? Y las papas en su punto, no quemadas como las de... No, mejor quédate. Quizás le falta cocción. Ya. Visualmente es un plato que se ve más bonito que el de la señorita Pamela. 2-0, ya. Ok. Pero este plato es una lengua acompañada de... Y entonces tú me mostraste el puré de zucchini de un palta con las papas, la salsa, con algo de lengua. Porque está bien equilibrado. Tenemos que comer mucho más verduras que proteína. Hay que ir más por verduras que la proteína. Mira, Julián, tu plato no está mal, pero esperaba más. Mucho adorno y poca consistencia. Pamela, ya. ¿Tienes clara tu decisión? ¿Necesitas más tiempo para pensar? No, sí la tengo clara. Perfecto. Antes de decirme cuál es la lengua ganadora y por ende también la dupla que gana esta noche en las cocinas de Hoy el Chef,
quiero recibir de vuelta con nosotros a Cris y Jan. ¡Seco! Ay, gracias, Cris, que no hiciste que me quemara. ¡Bravo! Maestro. Gracias, Cris, no hiciste que me quemara. Hola, Pamela, ¿cómo está? Hola, Jan y Vin, ¿cómo le va? Hoy día, ahora mucho mejor. Pamela, la pregunta de la noche. ¿Quién oyó mejor a su chef? A pesar de los obstáculos, yo creo que el participante que mejor oyó a su chef es... Pamela, la pregunta de la noche. ¿Quién oyó mejor a su chef? A pesar de los obstáculos, yo creo que el participante que mejor oyó a su chef es... Julián. ¡Bien! ¡Bravo, Julián! ¡Felicitaciones, Julián! Ven aquí a bailar. Tenemos que bailar juntos. ¡Muchas felicidades! Ah, ¡ven! ¡Muchas felicitaciones! Los pies. ¿Clac? No. Cuente a mí. Vamos. Un, dos. ¡Mírame! Maravilloso, Julián. Este trofeo es tuyo para que lo vengas a tomar y además te ganaste una gift card de 150 mil pesos para canjear en Producto Silco. Julián, felicitaciones. ¡Bravo, Julián! Ganamos. Qué lindo enseñar a alguien que no sabe cocinar solamente a través de la voz y sacar los platos que hemos hecho. De verdad, me doy cuenta ahora que terminamos que hicimos un trabajo increíble. La tarjeta, Julián. Ah, que la Pamela se la está llevando. La Pamela la tiene. Con el resultado no me siento muy contento. Me hubiera gustado ganar, pero creo que Pamela logró superar por lo menos mis expectativas de lo que iba a lograr. Un aplauso. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias a ti también. No, lo pasé Negra, muy bien. Agradecemos su participación. Chris. Se no, han portado gracias, un 7. Espero que lo hayan disfrutado tanto como señores. Nosotros. Gracias por atreverse al desafío y cocinar bajo las órdenes de Cris y de Jan. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Oye al Chef. ¡Wow! Bueno, Cris, ahí queda para la revancha. Entonces, nos veremos muy pronto y seguimos cocinando. Atención, Chef Jan, la próxima vez touché, como D'Artagnan. D'Artagnan, dirías tú. ¡Oh! ¡Siri, ayúdame! Pero, Álvaro, ¿me escuchas? Sí, funciona, pero no agarra nada. ¿Eh? ¡No la pusiste, la cuchilla! ¡Mannaggia la Madonna! ¡Basta! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Las caritas! ¡Dame, dame! ¡Qué poco caballero! ¡Te parece cualquier wea! ¡Guárdalo! ¿Está vivo? Sí. No. Enchufa, enchufa. ¡Con tus dos manos! ¿Sabes qué más? Métete tu instructivo por la raja, te no te escucho. Inhalen, exhalen. Inhalen, exhalen. Relájense, fue una jornada muy complicada, muy agotadora de arduo trabajo.